tengo ya, vean. El día de hoy, amigos, me encuentro en un lugar muy bonito para hacer fotografía macro. Estoy ya por acá con mi equipo listo, que ahorita se los muestro. Voy a hacer unas fotografías por acá antes de que se haga de noche y también algunas fotografías ya en parte de la noche. Voy a mostrarles un método muy interesante, amigos, para atraer insectos nocturnos. Así que bueno, espero que me acompañen en toda esta aventura fotográfica del día de hoy. Comencemos. Por aquí, amigos, a la derecha de ustedes está lo que es la estación de investigación, en la cual les voy a mostrar algunos animalitos que tienen por ahí, que han guardado ya con el tiempo, los han ido recolectando. Así que bueno, voy a proceder a entrar para mostrarles qué bonito todo lo que hay ahí adentro. Bueno, gente, y por acá estamos ya ingresando a lo que es la estación de investigación. Como pueden ver por acá, hay muchas cosas interesantes que les quiero mostrar, pero más que todo quiero enseñarles esta zona y esto que está por acá. Qué bueno, vean, por acá hay unas cajitas que contienen algunas especies de insectos que se pueden ver por acá. Vean esos, qué bonitos, vean el color, como color oro. Luego vean por acá esta otra, vean ahí todos estos otros. Y bueno, esto es parte de lo que se han encontrado acá con el tiempo y los han ido poniendo en estas cajitas también para investigación. Entonces es muy bonito. Sí, esto es parte de una pequeña colección de biodiversidad que hay de la Reserva Bosque Nuboso Los Ángeles. Por ejemplo, este individuo de terciopelo ya tiene 10 años. No sé si fue atropellado o así en la calle. Y ahí se colecta por lo menos de 1.5 metros. Vean el grosor de ese terciopelo. Bueno, gente, y por acá está mi amigo Alejandro instalando lo que es esta trampa de luz, que consiste en estos bombillos que van a ayudar a atraer a los insectos durante la noche. Esta luz es de vapor de mercurio, sirve más para atraer insectos y polillas. Van a ver la diferencia de ahora que está recién puesta a 2 horas después, cuando vamos a tener toda la diversidad de polillas y coleópteros que tenemos acá. Bueno, gente, cayó ya la noche y por acá tenemos lo que es una trampa de luz que nos va a ayudar a atraer insectos durante la noche, todo lo que son insectos nocturnos como los lepidópteros y coleópteros. Los lepidópteros son todo lo que son las mariposas y los coleópteros todo lo que son los escarabajos y ese tipo de animalitos, los conocidos abejones. Entonces vean, por acá esto es muy sencillo y es una forma muy fácil de atraerlos sin hacerles daño. Por acá hay dos luces, está esta luz de mercurio y esta otra luz negra que ayuda a llegar a más distancia. La luz negra ayuda a penetrar más lo que es el campo del aire, entonces puede uno llamar la atención de insectos que estén mucho más adentro en la montaña, van a llegar hasta acá. Ya cuando estén por acá cerca, esta luz de mercurio los va a mantener en este sitio. ¿Cómo funciona y por qué los insectos llegan acá y se sienten atraídos por estas luces? Pues bueno, hay una hipótesis que es la más acertada del por qué llegan los insectos a esta trampa de luz, y es que bueno, los insectos, se dice que utilizan la luna, la luz de la luna, como faro de navegación. Entonces, ¿qué es lo que sucede por acá? Pues bueno, lo que ellos hacen es que vienen guiándose, según ellos, por la luz de la luna, que sería esa luz que está por ahí. Ellos, cuando andan en la montaña, en este tipo de lugares, siempre guiándose con la luz de la luna, lo que hacen es tenerla al lado izquierdo de ellos para siempre permanecer en línea recta. ¿Qué es lo que pasa por acá? Entonces, ellos vienen volando y cuando llegan acá ya se sienten confundidos. Entonces comienzan a hacer un círculo con la luz siempre a mano izquierda de ellos para, según ellos, ir en línea recta, y ya en ese momento es cuando se desorientan, por decirlo así, y quedan atrapados acá en esta tela. Vamos a hacer fotografías ahorita de los que estén llegando por acá. Más que todo, de momento lo que hay es unas polillas por acá que estoy viendo muy bonitas. Acá en este lugar hay polillas muy bonitas, así que espero hacer algunas buenas fotografías de las especies que lleguen el día de hoy por acá, en esta noche tan bonita. Vean ya por acá cómo está esto, amigos, vean. Acá tenemos una polilla, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y por allá vi otra,
Bueno, ya hay como 10 o 11. Vean esta, qué belleza. Vean ese color ahí de las escamas en las alas. Vean, amigos, por acá hay una lindísima. Vamos a sujetarla con mucho cuidado. Lo que vamos a hacer, voy a dejar la cámara por aquí. Y vean, esto es algo rápido. Como les digo, hay que saber agarrarlas porque, ven lo que pasa, se nos van. Vean, aquí está de nuevo. Aquí la tengo ya, vean. Esta está lindísima. Vean, y grande. Vamos a hacer una foto por acá. Como pueden ver, lo que estoy sujetando son las alas de una forma en la cual yo sé que no le voy a hacer daño. Vamos a ver. Qué linda que quedó, vean ahí. Como se ven los ojos. Qué belleza, vean esos colores como verdes con blanco por acá. Vean ahí. Qué hermosura de polilla. Un dato interesante, amigos, de lo que son las polillas es que ellas se posan con lo que son las alas abiertas, a diferencia de las mariposas diurnas, que ellas se posan con las alas cerradas. La mayoría de polillas hacen esto, hay algunas excepciones. Como pueden ver por acá, esto ya está lleno de polillas, hay miles ahí. Entonces, si fuera por hacer fotografías a cada una de ellas, nos daría acá toda la noche. Pero bueno, vamos a esperar para ver qué más llega por acá interesante para agarrar y hacer fotografías. Vean esta otra polilla que llegó por acá, amigos. Es como ver una hoja. Si uno la ve en algún árbol, no se daría jamás cuenta que es una polilla. Vean ustedes, es como ver una hoja, vean ahí. Y por acá llegó otra muy bonita, vean esta blanca. Ya están llegando los primeros coleópteros, vean por acá. Tenemos uno, por acá hay otro. Vean esta mosca, qué bonita que está. Los ojos totalmente rojos, vean por ahí. Vamos a ver qué más hay por acá. Esta también está muy bonita, vean. Vean esta, amigos, está lindísima, es pequeñita. Pero van a ver ustedes qué bonita que se ve. Vamos a hacerle una fotografía por acá. Aunque se vean mis dedos acá, no importa. Voy a hacerle unas cuantas fotos. Qué linda que quedó esta. No se logra apreciar mucho lo que es mi dedo que está por acá. Entonces creo que está bastante bien. Ahí lo que hago es recortarla. Y ya vean ustedes el resultado final de esta fotografía a esta linda polilla. Vean cómo está esto ya. Está lleno de polillas. De momento no han llegado muchos coleópteros. Acabo de escuchar uno por acá, pero no lo logro ver. Ya hay una variedad impresionante de lo que son polillas. Conforme se hace más de noche, comienzan a llegar ya lo que son los coleópteros. Vean por acá. Tenemos uno. Vean ustedes esta belleza. Vean ustedes lo que hace él. Vean, acá está de espaldas, vean. Vean ahí. Vamos a ver si salta. Bueno, acá como modo de defensa se está quedando casi quedito. Quiero que haga el salto que hacen ellos. Vean ahí. Ahí. A veces saltan bastante alto. Vean, vieron ahí. Voy a ver si le puedo hacer una foto. Vean, lo que voy a hacer por acá con este animalito es utilizar de fondo esta hoja verde para obtener un fondo verde que se noten más los detalles y los colores que tiene por acá. Vean esta qué bonita que quedó. Vean ustedes por ahí. Se notan más los detalles utilizando un fondo así de color. Como pueden ver, con esta hoja logré una muy buena foto. Vean esta belleza, amigos, que llegó por ahí a la manta blanca. Vean ustedes. Tiene como una especie de cuerno en el frente. Vean, voy a hacerle unas fotos por acá para que ustedes vean esta belleza. Vean ustedes esos detalles por ahí en los ojos. Qué bueno que está este insecto que nos encontramos por acá, vean. Nos movimos ya del sitio en el que estábamos por ahí en la trampa de luz. Ahora nos vinimos por acá, un poco más afuera, y vean ustedes qué belleza. Un anolis, vean qué lindo que está. Estaba por ahí durmiendo y ahora vean,
por acá, a la par, la famosa bocaracá. Véanla ahí. Vamos a sujetar la hoja con mucho cuidado para no asustarlo. Vamos a irnos acercando. Ahí tengo una muy buena foto. Vean, amigos, esta belleza de foto que logramos por ahí. Vean cómo se ven los ojos. Vean ese nivel de detalles. Ahora vamos con lo que es la bocaracá. Vamos a ver, porque hay que tener cuidado con este tipo de animalitos. Vean, amigos, esta belleza que nos encontramos por acá. No vamos a molestarla mucho. Vamos a dejarla por acá a ver si se queda quieta para las fotos. A ver. Vean ahí cómo levanta la cabeza. En una zona en donde hay un pequeño vivero, nos acabamos de encontrar a esta ranita. Vean ahí donde se mueve. Qué linda que está. Vamos acá con la ayuda de este softbox a darle luz para obtener una luz un poco más diferente. Qué belleza. Hay una araña en esta hoja. Véanla ahí. Voy a ver si me acerco con cuidado y le hago una fotografía. Vamos a sujetar, vean la hoja con mucho cuidado. Véanla ahí. Aquí la tengo lista para las fotos. Vean por ahí el nivel de detalles acá, de todo lo que son los ojos. Quedó buenísima. Vamos a ver qué más encontramos por acá en esta noche. Esto es lo que me gusta de los Shiro 60 milímetros ultramacro, que puede hacer unas fotografías a animales ya más grandes, como este grillo, por ejemplo, que con la uva 25 milímetros ultramacro no podría fotografiar. Vean esto, amigos, parece como una hoja toda esta parte de atrás de este grillo. Y bueno, por acá tiene lo que es el rostro. Vean ahí, me quedó bastante bien enfocado. Y bueno, amigos, hasta aquí este video del día de hoy. Como pudieron ver, encontramos muchos animalitos interesantes para fotografiar. Ustedes vieron por ahí que la trampa de luz funcionó muy bien también para hacer fotografías. Entonces, bueno, con esto me despido. Espero que les haya gustado esta aventura fotográfica del día de hoy, que estuvo bastante cargada de animales para fotografiar. Así que bueno, espero que les haya gustado todo el video y que les haya servido de ayuda. No olviden suscribirse, darle me gusta. Nos vemos en la próxima. Pura vida.